Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a LF Racing. Como acabáis de ver, me ha llegado muchísimo material para empezar el montaje del motor AM6, 50 centímetros cúbicos. Pero antes de nada quería contaros la gran ilusión que me hace este proyecto por el mero hecho de que es una cilindrada muy pequeña y a ver cuánto somos capaces de sacar de potencia a un cilindro tan pequeño. Porque no siempre se trata de cilindradas grandes, sino más bien se trata de cómo se colocan los componentes y muchísimos factores que hay que tener en cuenta para sacar potencia a un cilindro. Con esto lo que quiero demostrar es que este cilindro tan pequeñito incluso podrá superar la potencia 1070-80 que hay montado de cualquier manera por la calle, simplemente colocando los componentes como toca. Bueno, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a Bibimotos Corse, que es una página web donde he conseguido la mayoría de material que veis aquí. En especial este cilindro que no lo encontraba por ningún lado, ¿vale? Que es un 50 y tal kit, con culata culatín y con la peculiaridad de que tiene 7 transfers de carga. Así que nada, muchas gracias a David de Bibimotos Corse. Y antes de que se me olvide, os dejaré un cupón por aquí, que es LF Racing todo junto, que si vais a la página web, cuando tengáis el carro lleno, podéis aplicar el cupón. No sé si era un 10% durante la primera semana y luego ya será un 5% de descuento. Así que nada, vamos a ir quitando piezas de en medio, os los voy enseñando. Y aquí tenemos un escape artesanal del señor José Antonio, que es el que me hace los escapes, como habéis visto, de la Derby Varian. Y es una réplica de unos escapes que se utilizaban en 50 centímetros cúbicos de carreras de las motos MetraKit. Os dejaré una foto por aquí si la encuentro. Y nada, esto me aseguró que es un escape bastante, bastante potente para cilindros de 50 centímetros cúbicos. Así que nada, esto lo vamos a dejar ya apartado. Bueno, por esta parte de aquí tenemos el cigüeñal que vamos a montar, un Italkit a carrera 39 de origen, con muñecas de 20, ¿vale? Y el bulón del cigüeñal de 18. Es un cigüeñal bastante reforzado, que no nos va a dar ningún tipo de problemas. Y como veis, los acabados son espectaculares, muy finos y mucha calidad. Por aquí tenemos la caja de láminas que monté en mi Top TPR, que es la lámina, son las láminas Italkit de sobremedida, son bastante más grandes que las cajas convencionales. De hecho, os voy a enseñar luego unas fotos que hice para modificar el cárter para que entrara bien. Y está formada por 4 pétalos de carbono muy grandes y luego tiene 4 pétalos más pequeños de Betronite. Bueno, por aquí tenemos el cilindro. Es un cilindro, como os contaba, de 50 centímetros cúbicos. Tiene un pistón de 2 segmentos, segmentos de 1 milímetro. Y el diámetro es 40-26, letra B. Y algunos diréis, hostias, letra B y es un cilindro nuevo, ¿vale? Y os explicaré lo que pasa, que según el fabricante, cuando hacen el nicasilado y el cepillado, comprueban las holguras, les conviene montar el pistón B o A, dependiendo de las micras que haya de holgura, ¿vale? Y en este caso me ha venido con este pistón, y yo con unas galgas que tengo por aquí, he comprobado de que estuviera todo bien,
¿vale? Y me pasa una galga de 0,05. Y esto significa que está todo correcto, ¿vale? Que es el pistón suyo. Aquí tenemos la culata, culata culatín. Esto nos aporta una refrigeración muy buena. Y los acabados son espectaculares. Viene bastante pulida. De hecho, todo esto lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar la relación de compresión. A ver si tenemos que modificar algún parámetro para obtener más potencia. Igual que los grados de admisión y de escape. Todo esto lo vamos a comprobar. Y lo vamos a dejar lo máximo potente. Bueno, aquí tenemos un rotor Digital Direct, un MVT, con curva variable. Y aquí tenemos un contrapeso que tengo preparado. Y esto simplemente es para dar inercia, ¿vale?, al rotor, que pesa muy poco. Ya que en cilindradas tan pequeñas será importante tener un poco de peso para obtener inercia y obtener más potencia en altas revoluciones. Y que la moto pueda estirar un poco mejor en altas revoluciones. Y diréis, ¿y para esto no era conveniente dejarla encendida de serie, que ya es pesada? Y os explico por qué no lo he hecho. Porque esto es un rotor que viene con CDI, deslimitado, con curva variable. Y esto es una cosa que el encendido de serie no me aporta, ¿vale? Esto tiene una curva que hace la chispa, la va variando según las revoluciones. Por esto hacemos una galleta y así obtenemos el peso deseado de inercia. Bueno, aquí tengo el cárter, es un motor AM6 segunda generación. ¿Esto qué significa? Significa que es un motor que viene con jaulas de agujas en la parte interna. Todos los ejes llevan jaula de aguja, a diferencia del generación 1. Y esto lo que hace es que el motor vaya muchísimo más fino y tenga menos desgaste. Tampoco es una cosa, no es una cosa que influye mucho, pero he cogido esta base porque creo que es un poco mejor en cuanto a calidad. Aparte creo que la transmisión es diferente y está más optimizada. Bueno, aquí tengo un cárter de serie para que veáis el trabajo que he hecho. Como veis, la caja de láminas ahora mismo puede abrir las láminas perfectamente. Sin embargo, cuando coloco sobre este motor de origen, fijaos bien que aquí prácticamente no hay espacio para que la lámina pueda abrir. Directamente ya toca con el cárter, ¿vale? Y fijaos bien la forma que tiene. Tiene como un bulto, ¿vale? Y aquí lo tenemos todo liso y recto, enfocado para la máxima, para el máximo fluido hacia los transfers, ¿vale? Y estas cosas verdes que veis de aquí es una masilla llamada Manomastic, que es un epoxi resistente a temperatura y a gasolina. Y lo he hecho para rellenar los huecos muertos que quedaban y para dar compresión al cárter, la compresión primaria. ¿Por qué he hecho esto? Porque ya que hemos comido muchísimo material de aluminio, el cárter quedaba descomprimido, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido rellenar los huecos para alcanzar la compresión que teníamos de origen, que este motor es un 50 centímetros cúbicos, o sea que hemos dejado la precompresión de un 50 centímetros cúbicos. Como veis aquí en el cilindro, también está bastante comido, y este material obviamente descomprime el cárter, y para ello hemos compensado todo esto con la masilla epoxi. Bueno, como se puede apreciar, cuando hice el agujero tan grande, estos trozos verdes que veis aquí era porque estaba comunicando en el exterior por la parte de aquí. Por eso tuve que poner masilla epoxi también por la parte exterior para poder hacer el agujero grande de la caja de láminas. Esto de aquí sería un agujero. Esto negro que veis es por la parte de aquí. Esto pasa cuando hacemos las orejas tan grandes y canalizamos hacia la caja de láminas. Ahora montaré el motor de serie para que veáis la diferencia. Bueno, aquí tenemos el motor de serie. Como podéis observar, tiene todo esto de aquí, que es material que nos estorba a la hora de canalizar hacia los transfers laterales. Fijaos bien que en este motor está todo eliminado para obtener el máximo flujo hacia los transfers. ¿Lo veis?
lo enseño aquí lateralmente. Y la masilla verde lo que hace también es una rampa, ¿vale? Todo más recto y más fluido que este escalón, que es un escalón bastante vivo. Incluso hace como efecto pala, que no tiene mucho sentido para el fluido de los gases. Así que creo que esto hace que los gases pasen muchísimo más rápido y más fluido hacia los transfers. Bueno, la parte del cilindro, os pondré unas fotos del antes y el después para que veáis cómo era antes este cilindro. Y está completamente encarado a este cárter. Los transfers encajan perfectamente. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra ya que hemos visto el material que vamos a montar. Vamos a meter esto en el congelador con los rodamientos que están aquí dentro para montar el motor y luego mediremos los grados de admisión y de escape para ver cómo anda la cosa. Bueno, aquí tenemos el motor ensamblado. Os he ahorrado el montaje ya que hemos montado muchísimos AM6 en este canal. Si no habéis visto un montaje de AM6, os lo pondré por aquí arriba. Y directamente vamos a hacer la comprobación de grados de admisión, de grados de escape. Vamos a ver el squish, la relación de compresión que tenemos. Vale. Vamos a colocar un filamento de estaño para comprobar el squish que tenemos. Y vamos a girar el cigüeñal. Vale, ahí está. Vale, esto tiene bastante buena pinta. Vamos a medirlo. Y tenemos un 0,70. Vale, creo que vamos a dejar estas dos juntas de abajo. Es un squish bastante bueno. Y lo que vamos a hacer ahora es medir los grados de admisión y de escape. A ver cuántos grados tenemos. Bueno, para medir los grados de admisión y de escape, lo primero que vamos a hacer es bloquear el cilindro. Ahí tenemos el cilindro bloqueado. Colocaremos un disco de 360 grados en el cigüeñal, da igual el lado que lo pongamos. Y primero vamos a comprobar la admisión. Y para ello debemos subir el pistón hasta que cierre la admisión. Cuando vemos que desaparecen las ventanillas, paramos y colocamos el filamento de estaño que nos indica, lo colocamos en el punto cero. Ahí lo tenemos. A continuación, bajaremos el pistón hacia el fondo y sin cambiar de sentido cigüeñal, volvemos a subir hasta que cierra. Y aquí comprobamos los grados de admisión. Tenemos 135. Lo apuntamos en un papel. Pondremos admisión 135. Para comprobar el escape, vamos a hacer lo mismo. Colocaremos el pistón en el punto en que cierra el escape. Y lo tenemos. Colocamos el disco en el número 0. Y bajaremos el pistón hacia abajo, volveremos a subir hasta que cierre, ahí lo tenemos, y aquí vemos que tenemos 185. Vale, lo que voy a hacer ahora es subir 5 grados de escape. Y os voy a enseñar la fórmula para hacer estos 5 grados, para subir el escape a 190, cómo hay que hacerlo. Y es tan simple como a los 185 que tenemos ahora, sumarle la mitad de estos 5, que sería 2,
1,5. Hay que sumarle a esto, serían 187,5. Vamos a subir aquí a 187,5. Sería más o menos por aquí. Cogemos el rotulador y le marcamos una línea. Y cuando bajemos, veremos que hay una línea por encima del escape. ¿Vale? Cuando tengamos limado hasta la línea verde, habremos subido 5 grados, no 2,5, ¿vale? Porque se multiplica por 2. Cuando hace la subida y la bajada, hay 2,5 de bajada y 2,5 cuando hace la subida. Así que en total serán 5 grados. Bueno, aquí tengo ya el escape limado. No sé si se apreciará en cámara que hemos limado hasta la línea verde. Vamos a colocar el pistón donde cierra el escape. Justo ahí. Pondremos el disco a cero. Ahí lo tenemos. Bajaremos. Volveremos a subir hasta cerrar escape. Y aquí vemos que tenemos 190 grados de escape, tal como habíamos calculado. Bueno, ya por último, vamos a hacer una comprobación de la relación de compresión. Para ello he colocado las juntas de la culata para que no se escape el aceite. Vale, y ahora necesitamos colocar el motor en un lugar donde quede lo más plano posible. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a buscar el punto muerto superior. En este caso sería justo aquí. Vamos a dejar el pistón arriba del todo. Y vamos a llenar la cámara de aceite. Bueno, vamos a llenar la cámara de combustión de aceite dos tiempos. Y para ello voy a utilizar esta jeringuilla. Ahora mismo hay 2 mililitros. Vamos a meter 2 mililitros más. Bueno, ahora hemos llegado con el aceite al primer filo de la rosca de la bujía. Es decir, hemos llenado toda la cámara de combustión hasta el primer filo. Y hemos metido una jeringuilla entera de 2. Más 1, son 3. 3,6. O sea, hemos metido 3,6 mililitros de aceite. 3,6 mililitros. A este número le vamos a sumar 50 centímetros cúbicos, que es lo que cubica el cilindro, y nos da 53,6 centímetros cúbicos totales. A esto hay que dividirle el 3,6 para saber la relación de compresión. Y vamos a ver que nos da 53,6 dividido 3,6. Tenemos una relación de compresión de 14,8. Bastante alta en realidad. 14,8. Bueno, vamos a dejar esta relación de compresión. La veo bastante alta en realidad, porque esto es casi 15. Y con la gasolina que tenemos aquí en Menorca, esto podría ser malo. Lo vamos a probar así, y si veo que el motor no funciona bien del todo, o que me autodetona y me hace cosas raras,
tendremos que bajar la compresión de la cámara y bajarla un poco más a unos 13 o 13.5, ya que esto es bastante alto para la gasolina que tenemos aquí en Menorca. Por último, vamos a hacer el calado del rotor. Y lo que estoy haciendo ahora es el montaje, poniendo fijarroscas en los tornillos que van en el stator, ya que esto sufre muchas vibraciones y tienden a desmontarse. Colocaremos el reloj. Para buscar el punto muerto superior, vale, vamos a girar para encontrar el punto muerto superior. Ahí lo tenemos. Pondremos el reloj a cero. Y ahora, según el fabricante, tenemos que calarlo a 0,40 antes del punto muerto superior. Así que sabemos que el motor nos gira en este sentido, es decir, en el sentido antihorario. Vamos a retroceder en sentido horario 0,40. 10, 20, 30 y 40. Colocaremos el stator con la marca de antihorario, que es hacia donde gira el motor. Esta marquita con esta rayita. Bueno, vamos a apretar y luego comprobaremos de nuevo la rayita. Volvemos a meter el reloj. Buscamos el punto muerto superior en sentido antihorario. Ahí lo tenemos. Marcamos el 0 y en sentido horario vamos a retroceder 0,40. 10, 20, 30 y 40. Como veis, la marca no coincide, así que moveremos el stator hasta llegar a la marquita. Bueno, aquí tenemos el motor ya con los parámetros mirados. Solo queda montar las cuatro piezas del embrague y la caja de láminas y cuatro tonterías, que esto lo voy a hacer luego. Así que en el próximo vídeo ya nos vamos a ver directamente con este motor arrancado, con el rodaje ya un poco hecho, unos cuantos kilómetros al menos que todo se coloque, y vamos a hacer las pruebas pertinentes para comprobar si hemos aumentado o no la potencia a este motor de serie. Así que nada, si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y nos vemos en el próximo vídeo.